Ahí viene el negro Galván, a ver. Centro cerrado, Bonini, ¡gol! Cerquita estuvo Argentinos, se pasó el negro Galván. Jiménez. Por afuera solito Peralta, ya lo vio Jiménez. Esta me gusta. Por adentro los cambios, tirásela a los cambios, a ver. Peralta, el Miliki. ¡Gol! ¡Los cambios! Me gustaban los cambios, la empujó el uruguayo. Está ganando el equipo de Galisto 1-0 sobre Argentinos. Bueno, pero veamos en qué posición está Josemir Luján, el jugador uruguayo, cuando parte el cabezazo de Daniel Jiménez. Parte adelantado, era posición adelantada. Cuidado con el Meniki Mesta. También está Pajés, que va muy bien arriba. Cuidado con Pajés, que está en el primero. Centro de Peralta, viene el Meniki. Instituto a los 15 minutos, sí. De cabeza lo hizo el Meniki Jiménez. Instituto 2, Argentino 0. Vuelven a perderse las marcas en Argentinos Juniors. El anterior fue Machín en el primer gol del partido con Lujambio. Aquí lo pierden a Daniel Jiménez, nada menos. La referencia en ataque en juego ofensivo. Quien debía marcarlo no es el hombre más alto de Argentinos Juniors. Es Leandro Fleitas, el lateral derecho. Le gana con muchas facilidades. Llega muy bien arriba Meniki Jiménez, que colocó una asistencia de cabeza y aquí coloca su cabeza para el segundo gol del equipo de Garisto. Bonínigo, otra vez Pérez Castro, amaga, lo deja en el camino a Cobo, la hizo bien sobre la derecha, no podía Pajés. Atención que la tiene Overman. A los 32 minutos, descuentan Morinigo. Instituto 2, Argentinos 1. La va a meter Peralta, dásela al Meniki, tírasela al Meniki, está dulce hoy. Peralta, se venía el Meniki. Otra vez, sí, el Meniki Jiménez, había que tirársela nomás. Gana Instituto, 3-1 en Córdoba, el gol a los 22 minutos, Jiménez. Todo el estadio rendido a sus pies, escuchen la ovación. Para el hombre que ha sido factor fundamental en la victoria hasta aquí parcial de Instituto 3-1. Piculici que quiere la pelota, la tiene Overman para marcar, sale Piripauca, controlaba otra vez el balón Seltzer, la toca para Piculici, la marca de Lux, engancha, la mete otra vez para Seltzer. ¿Qué se escucha? Muy cerca estuvo otra vez Argentinos. La va a meter Arce, a ver, Pérez Castro en el segundo, el negro Medero que busca en el punto del penal, va Pérez Castro, no podía Galván, penal, dijo Furchi. Penal de Barona Galván. Uno más de los agarrones que había en cada pelota parada en el partido. Lo toma la camiseta. Es clarísimo el agarrón de Barona sobre Galván. Pero en cada pelota parada venía ocurriendo esto. Se lo veníamos contando. Pasaba de todo en el área de Instituto. Y en esta el árbitro lo vio. A Galván. Galván. ¡Gol! A los 31 minutos, descuenta Galván, Instituto 3, Argentino 2. Le pegó con mucho aplomo, con mucha decisión, sin cruzar el remate, eso es lo que intuía Mauricio Caranta. Sabía que Galván era un hombre experiente en este tipo de definiciones, por eso fue a la lógica, definió muy bien el ex Racing y ex Lanús. Es el primer gol de Galván en Argentinos. Se viene Galván, se viene Pérez Castro, está Ariel, está Arce, se viene también Medero con todo, va Argentinos, defiende Roja, Roja. ¿Roja para quién? Levantó la tarjeta roja Furchi. ¿Para
Pérez Castro. Había un tumulto de jugadores y no pude ver o no pude divisar bien quién fue. A ver, se quejan los hombres de Argentinos Juniors. Sí, así que es para un jugador de Argentinos. Por un codazo aparece. Marini es el más enojado, enfurecido. Tienen que tranquilizar a sus compañeros. Me parece que también a Filip Auskas, además de Marini. Sí, Filip Auskas está expulsado. El uruguayo está dejando ante los aplausos de la gente el terreno de juego. No estaba amonestado el uruguayo. Y a ver quién es el expulsado. Es Marini, ¿no? El argentino. Que sigue conversando con Rafael Furchi. Desde el comienzo se quiso ir Marini. Y bueno, sobre el final se va. Hizo todo lo posible para irse del partido. Pasó de todo en las áreas desde que arrancó el partido. Recién ahora se dio cuenta Furchi. Ah, bueno, acá Marini y Barone se quieren agarrar. ¡Eh! Sí. Los dos expulsados. Ahora lo sacan a Marini. Pero porque se han hecho las cosas mal. ¿Cómo se reanuda el juego con dos hombres expulsados dentro del terreno de juego? Tenían que irse al vestuario directamente y que esto no pase. Se pudo haber evitado. Señoras y señores, el señor Rafael Furchi, de muy mal arbitraje aquí en Córdoba, indica el final del partido. Instituto le acaba de ganar por 3-2 a Argentinos. La figura del encuentro, Daniel Jiménez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claudio, ¿qué pasó? Claudio. Aquí lo agreden de afuera a Marini. Y Marini sale realmente enojado. Una locura. Lo de Marini es una locura. Con la policía, bueno, terrible, increíble esto. Pero alguien debe tranquilizar a los jugadores de Argentinos Juniors. Sangra Daniela Gutiérrez después de un palazo de un policía que le dio en el rostro. Anguila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Anguila? ¿La policía fue? ¡El hijo de puta, yo! ¿La policía? ¡La policía! ¿Qué pasó? Claudio, ¿te dijo algo? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué te dijo Barone? Barone es un gil, así, sin simplemente. Quiso ganarse a la gente prepoteándome, nada más. Como le permitieron hacer de todo, como Furchi permitió hacer de todo. Si no, pregúntenle por qué me echó. Pregúntenle, si voy a un corte y no puedo ir a cabecear, no sé. Y después allá, enfocalo. Sí, un auxiliar, una que está al lado tuyo. Nada, me estoy yendo y me pegó un sopapo. Entonces por eso se reaccionó de esa manera. Y después la policía. ¿Cómo? Después la policía. No se puede jugar hacia el fútbol, esto no es fútbol. Esto es guerra, esto no es fútbol. Es una vergüenza. Encima la policía le cortó la cara ahora a Gutiérrez. Un palazo a Gutiérrez en la cara. Pero aparte, esto lo crea la gente y el mal manejo del partido. No se puede jugar al fútbol así. Esto no es vida o muerte, esto es partido de fútbol. Y estos señores que se esconden atrás de la cosa, le pegan con los palos.